A mis espaldas, el Ministerio Público en esta ciudad de Olanchito. Con dirección a donde estoy señalando, el Parque General Francisco Morazán. Pero en medio de esta zona está este solar con tapiales. Dice se vende esta propiedad con un número de teléfono. Pero lo que sí es cierto también es que los vecinos en reiteradas ocasiones han denunciado, o quienes transitan por acá, en que aquí en horas de la tarde y noche se meten algunas personas. La vez pasada dicen que intentaron asaltar a alguien. Intentaron asaltar a alguien. Vale que estas personas rápidamente salieron allá al ministerio y pusieron alerta o alarma. Yo creo que los propietarios de este terreno, de este predio, tienen que buscarle una salida a esta situación. Estamos que a media cuadra o a una cuadra del centro de la ciudad. Entonces yo creo que es justo y es necesario reconocer precisamente que hay que ponerle mano a esto. Hay que ponerle mano a esto. Una, porque de aquí han salido serpientes, también me argumentan, y porque se meten aquí personas no agradables, o sea, y que pueden cometer una fechoría. Los propietarios, o si bien sea dicho de paso que el ente correspondiente, que es la municipalidad, lo mande a chapear y que cargue obviamente con la multa. Porque ya no es tiempo de estar perdonando a nadie, señores. Hay muchos casos de dengue, han habido casos de malaria, hemos tenido casos de otro tipo de patología, señores y señoras. Para luego es muy tarde, hay que prevenir, porque de nada sirve a veces el hecho de algo posterior a. Ojo crítico, lente investigativo de Canal 23, cumpliendo con lo que la población argumenta referente a las denuncias interpuestas a nuestro medio de comunicación para que sea un efecto multiplicador y que esa información pueda llegar con fluidez a quienes realmente tienen la posibilidad de darle la solución correspondiente. José Odilio Fuentes en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Noticias Canal 23.